buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este evento con el que iniciamos el ciclo de divulgación La Ciencia en Pro de la Sociedad, un espacio que ha generado el Centro de Investigación Científica de Yucatán para dar a conocer la participación de nuestro centro en comités y consejos en temas de trascendencia para todas las personas, como la conservación de la cuenca de la península de Yucatán, la ciencia en favor del desarrollo económico, la medicina tradicional maya, la conservación de los santuarios naturales y las oportunidades de energías renovables para nuestro estado. Este ciclo de divulgación también busca que las personas conozcan la utilidad de la ciencia en su entorno y su vida en distintos ámbitos como la energía, el agua, la conservación y los temas que ya les mencioné anteriormente. El día de hoy presentamos la primera plática de este ciclo de divulgación, que se titula Oportunidades en la consolidación de las energías renovables en Yucatán. El ponente invitado es el Dr. Luis Carlos Ordóñez López, quien es investigador de la Unidad de Energía Renovable del CICI e integrante del Consejo Estatal de Energía Renovable del Estado de Yucatán. Les comento que al final de la presentación habrá unos minutos de interacción para poder responder algunas preguntas por parte del público o compañeros de los medios de comunicación que estén siguiendo este evento a distancia. Pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios o, en el caso de los medios, en el chat de WhatsApp. Muy bien, sin más, le cedo el uso del micrófono al doctor Luis Carlos Ordóñez López. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Me va a permitir compartir mi presentación. Muy bien, hoy hablaremos sobre las oportunidades en la consolidación de las energías renovables en Yucatán, un poco para poner en contexto que los sistemas productivos y las demás actividades de la humanidad tienen un importante efecto en las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono. Aquí podemos ver una gráfica que está publicada en la Agencia Internacional de Energía, que las emisiones de efecto invernadero por el uso de distintos combustibles como el carbón, el petróleo, el gas, ha ido aumentando a lo largo de la historia. Aquí presenta una pequeña disminución en el 2020, principalmente por la pandemia. Y ahora que regresamos a la nueva normalidad, se incrementan nuevamente las emisiones. Principalmente los países de Norteamérica, Europa, son los principales consumidores. En México, también tenemos una participación en las emisiones de efecto invernadero. Estas son principalmente ocasionadas por el transporte, las industrias de la energía y la industria manufacturera. En Yucatán también participamos, nuestras actividades participan en la emisión de gases de efecto invernadero. Vemos en primer lugar las emisiones por la generación de energía o el uso de combustibles para el transporte, ¿no? Actividades de cambio de uso de suelo, el uso de suelo o residuos. En segundo lugar, luego tenemos la parte agropecuaria, ¿no? Todas las industrias porcícolas, de aves, y luego, final de cuentas, los desechos y procesos industriales en Yucatán. Bueno, pues todos esos emisiones de efecto invernadero son, como les decía hace ratito, una causa directa del uso de los energéticos que tenemos, ¿no? ¿Cómo es nuestro consumo energético en México? ¿Cuáles son los principales combustibles que utilizamos? Aquí vemos también datos que obtuve a partir de la Agencia Internacional de Energía y vemos que de la década de 1990 a la fecha, pues nuestra principal fuente de energía fue el petróleo. Pero además fuimos viendo un incremento del uso del gas natural, también el carbón y otras biocombustibles, por ejemplo, y fuentes de energía renovable como el viento. En términos de la generación de energía eléctrica,
¿Qué ha sido lo que hemos utilizado más? Pues aquí vemos en esta gráfica que el consumo de gas natural se ha incrementado en gran medida, ¿no? Hemos cambiado nuestra forma de producir electricidad de petróleo a gas natural. Se han incorporado fuentes, se mantienen fuentes como las hidroeléctricas, pero se han incrementado las fuentes de energía renovable como es la del viento. Bueno, aquí nuevamente se parece mucho a las emisiones de, a la gráfica de emisiones de efecto invernadero que vimos anteriormente. Por sector, el transporte es el gran consumidor de energía a nivel nacional, luego la industria y luego tenemos un gran consumo de energía, principalmente de uso residencial. Después vendría en menor medida la parte agrícola y el uso de estos energéticos para otros, otras actividades. Y bueno, en términos de energía renovable, lo que vimos fue que al principio de este periodo, de la década de los 90, principalmente generábamos con geotérmica y las presas hidroeléctricas. A partir del 2010 ya tiene un efecto importante ¿cómo se llama? El viento y la energía solar fotovoltaica. Ahora regresando un poco al gas natural, que es nuestra primer fuente de energía para la electricidad, la mayor parte la obtenemos a través de las importaciones. Vemos un incremento, así como se incrementó el uso del gas natural, se incrementó el nivel de importaciones que tuvimos de principalmente Texas a lo largo de estas décadas, ¿no? Comparando con las exportaciones que hicimos de la producción nacional, pues realmente hay una diferencia sustancial. Ahora bien, ¿cómo llega el gas a Yucatán? Pues llega a través de esta red de gases, del Cenagás y de gases privados, pasando por las cuencas de Burgos, de Poza Rica, todo esto que viene alrededor del Golfo. Y ya en el último tramo, en el gasoducto Mayacán, que es privado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para modificar nuestro sistema energético? Bueno, pues de bote pronto podríamos decir, bueno, sustituyamos completamente o en la mayor medida la generación con sistemas fósiles a un sistema que use fuentes de energía renovable. Sin embargo, antes de hacer eso, lo más conveniente es hacer procesos de eficiencia energética, modificar nuestros patrones de consumo, de tal manera que utilicemos los recursos de una mejor manera. Entonces, hay algunas acciones que me gustaría platicarles. Como habíamos dicho en láminas anteriores, el transporte es el principal consumidor de energía, ¿no? Entonces hay que hacer acciones en la movilidad, ¿tá? Incorporar bicirrutas que se ha hecho aquí en el estado de Yucatán, incorporar transporte público eléctrico masivo, es una tarea pendiente, masificar el transporte, reorganizar las rutas de transporte. Otra cosa es cambiar la manera en que bombeamos el agua, ¿no? En Yucatán prácticamente tenemos que bombear el agua a través de las ciudades, pues hay que hacer una ejecución inteligente, más limpia de esta manera de bombear el agua. Ahora, en términos de iluminación, que es otra manera de hacer eficiencia energética, me gustaría platicarles rápidamente el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el alumbrado público que tiene SENER con UE. Y la idea de este programa es ir sustituyendo las luminarias por tecnologías LED, por aditivos metálicos y cerámicos, por vapor de sodio de alta presión y tradicional. Y bueno, lo importante, bueno, a nivel nacional es que se tienen alrededor de 10 millones de sistemas de alumbrado público.
Y esto implica entre el 5 y el 10% del gasto corriente que tienen los municipios. Entonces, con esta sustitución, esta simple sustitución de la tecnología de iluminación, este programa ha realizado varios proyectos y ha alcanzado inclusive a 41% de ahorro de este gasto corriente en esos municipios donde ha implementado este proyecto. Entonces, esta es otra manera, es una invitación a que los distintos municipios participen en este tipo de proyectos y alcancen una reducción en el gasto de energía y también en la reducción de su gasto corriente, ¿no? Otra cosa importante que hay que modificar son nuestros sistemas nuestras maneras de construir, ¿no? Aquí podemos ver cómo Mérida tenía esta área en 1984, cómo creció casi el doble al 2018. Y bueno, esto mete estrés en sistemas como alumbrado público, en el bombeo de agua, ¿no? Bombear desde los cárcamos hasta las colonias lejanas, pues es un incremento importante en el uso de la energía. Y entonces se pueden poner algunos programas de eficiencia energética en el bombeo del agua, por ejemplo, en la reducción de fugas, hacer bombeo inteligente, es decir, no utilizar la misma capacidad de bombeo en todos los horarios, sino dependiendo de los horarios de consumo, ingresar o tener velocidades variables de bombeo, ¿no? Además, incorporar fuentes de energía renovable que ayuden a mejorar el consumo energético. En la construcción de nuevos edificios, intentar hacer una ciudad más vertical que extendida, comenzar a construir con normatividades o certificaciones, por ejemplo, la certificación LEED, que aplica distintos parámetros para certificar una construcción que sea más amigable al medio ambiente, a través de la eficiencia energética, la eficiencia del uso del agua, distintos materiales de la envolvente del edificio, una ubicación que pueda favorecer el transporte a través de bicicletas. Y otra alternativa del uso de la energía renovable, de sistemas más eficientes, es incorporar fuentes de energía renovable a sistemas productivos del Estado, como puede ser la agricultura combinada con paneles solares, conocida como agricultura fotovoltaica, incorporar a paneles solares fotovoltaicos y térmicos a granjas de aves y cerdos, y también al sistema de bombeo de sistemas acuícolas. Y en todos estos sistemas también aprovechar los residuos para hacer una agricultura más sustentable, ¿no? Entonces, en términos generales, pues la eficiencia energética trae ventajas sociales, económicas y ambientales a través de la generación de empleos, hacer los sistemas productivos más competitivos y ambientales en la reducción de emisiones de efecto invernadero. Ahora bien, después de hacer todas estas acciones, pues sí, ya podríamos ir pensando en proyectos que aporten a mayor generación a nuestro portafolio energético del Estado. Entonces, de acuerdo al Atlas Nacional de Zonas de Alto Potencial de Energía, pues en el estado de Yucatán tenemos un alto potencial eólico en la costa, en la parte norte del estado, ¿no? Con vientos de 6 a 10 metros por segundo, con capacidad de 50 a 75 gigawatts hora al año por cada 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Que va de 50 a 100, perdón. Y en la parte solar se va principalmente en la parte poniente de la península, con potenciales que van desde 5.500 a 6.000 watt hora por metro cuadrado por día. Entonces, esto ha sido muy interesante para incorporar proyectos eólicos o fotovoltaicos de gran capacidad. Ya se han hecho distintas subastas
Se han aprobado distintos proyectos eólicos y fotovoltaicos. Se estima una producción de 1.344 megawatts con estos sistemas fotovoltaicos eólicos, principalmente localizados en la costa, en los eólicos, y al centro sur de Yucatán, los fotovoltaicos. ¿Qué se ha alcanzado hasta el momento? En Yucatán se tienen trabajando en este momento tres parques eólicos con una capacidad instalada que va de alrededor de los 240 megawatts. Tenemos el parque de San Ignacio Progreso, que utiliza tecnología china Envision, con 36 torres de 2.5 megawatts, con un diámetro de 110 metros. Tenemos el parque de Tizimín con 76 megawatts, el parque que está en Chillán de Bravo con 70 megawatts. Ahora en la parte de fotovoltaica, pues tenemos el parque fotovoltaico de San Ignacio con capacidad de 18 megawatts y el de Justicia Social en Peto, que es de 30 megawatts. Ahora bien, se ha discutido mucho sobre la intermitencia y cómo pueden vincularse estos sistemas eólicos y fotovoltaicos a la red, ¿no? Esa discusión ha ocurrido este año y este año y el año pasado. La intermitencia es inherente a la naturaleza de estos sistemas. No todo el día hay sol, no todo el día hay viento, pero se pueden incorporar sistemas como de balance, como es el hidrógeno o los sistemas de almacenamiento con baterías. Pero lo importante es que el hidrógeno se puede producir a partir de la electrólisis del agua y utilizarlo para generar electricidad en horarios que no hay viento y sol, a través de celdas de combustible o sistemas convencionales térmicos, ¿no? Aquí en CICI desarrollamos tecnología de electrolizadores para producir el hidrógeno a partir de la electrólisis del agua. Ese hidrógeno producido a partir de las fuentes renovables de energía, como los parques fotovoltaicos y eólicos que tenemos en Yucatán, pues además de generar hidrógeno para utilizarlo en la industria eléctrica a través del almacenamiento de energía, pues se puede convertir en otros productos como el amoníaco o otros productos como en la industria metálica, ¿no? Para producir acero. O se pueden vender como un producto mismo, como un combustible para buques, para el transporte, para combustible del transporte de distintas tecnologías que ya son maduras a nivel mundial, trenes, redes de distribución a través de tractocamiones, o inclusive en el transporte público, que es una de las tareas pendientes en el consumo de energía. Podría plantearse algunas rutas en Mérida y Valladolid utilizando autobuses cero emisiones. Entonces, el CICI, además de la investigación que hace en distintas tecnologías de energía renovable, en la generación de hidrógeno, por ejemplo, también participa en el Estado en distintos foros y grupos para impulsar la energía renovable. Uno de ellos es el Consejo Estatal de Energía Renovable. Es un consejo que tiene por objeto coordinar, fomentar y recomendar acciones que contribuyan a la transición energética en el estado de Yucatán. A través de desarrollar capacidades tecnológicas, generar proyectos, generar recursos humanos. En este consejo, pues, participan distintas secretarías del estado. Es un consejo que lo dirige la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, que ha hecho un trabajo muy importante a través de la Subsecretaría de Energía y trabaja también distintas organizaciones empresariales, centros de investigación como el CICI, algunas otras universidades.
Y bueno, ¿qué ha hecho Sisi en este consejo? Pues ha participado en distintas reuniones ordinarias, extraordinarias, donde se han discutido distintos procesos de energía que ocurren en el Estado. Ha presentado Sisi ha presentado las actividades de investigación y docencia que realiza a través de la Unidad de Energía Renovable. Y me permito destacar que también la CEFOET y la Secretaría de Energía ha hecho un trabajo magnífico en coordinar distintas entidades, distintas organizaciones y distintos centros de investigación para elaborar la norma de eficiencia energética en edificios públicos en el estado de Yucatán. Entonces, fue un trabajo que se desarrolló desde principios de 2020 hasta su publicación, que fue el 18 de febrero de 2021. Y también Sisi participó en estos trabajos. Esta norma ya está publicada, ya se comenzaron a hacer algunos trabajos en algunos edificios del estado de Yucatán. Bueno, la norma tiene como objeto establecer las bases, normas técnicas y disposiciones generales que deberán observarse para lograr la eficiencia energética en los edificios públicos del gobierno del estado. ¿De qué números estamos hablando? Pues el gobierno del estado tiene alrededor de 2.900 edificios públicos, ¿no? Que para el 2019 significó un consumo de 122.000 megawatts hora, que significa el 3% del consumo total de la entidad. Y se calcula que son alrededor de 61.000 toneladas de dióxido de carbono por su operación. Entonces, esta norma espera lograr al 2030 la reducción o que los edificios lleguen a los edificios públicos del estado lleguen a cero emisiones. Entonces, el objetivo de esta norma es cumplir con el eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo, que es Yucatán verde y sustentable, tener una política de energía asequible y no contaminante, bajo el objetivo de incrementar la generación de energía no contaminante en Yucatán, bajo la estrategia de impulsar la generación de fuentes de energía renovable, la eficiencia energética compatible con el entorno social y ambiental, y favorecer la implementación de energías limpias en el estado de Yucatán. Como les mencionaba, la CEFOET quien va a dirigir o dar seguimiento a esta norma a través de decirle a las entidades que utilizan esos edificios públicos los lineamientos de la norma, promover la eficiencia energética, solicitar información, la evaluación y capacitación a los servidores públicos. Y las dependencias tiene como trabajo promover la eficiencia energética a su interior, aplicar la norma, tener un programa interno de cumplimiento e informar sus resultados y acciones a la CEFOE. Entonces, en términos generales, pues hay criterios de eficiencia energética, cómo modificar la envolvente, que es la construcción del edificio a través de cambiar cristalería, poner sistemas de aislamiento, quizá poner algunos materiales en las fachadas, la gestión de la iluminación y el uso de la energía a través de distintos normas de uso de la energía en los edificios, del agua. Si se requiere de agua caliente, pues utilizar las nuevas tecnologías de calentaderos de gas, de aires acondicionados, e impulsar la generación, la autogeneración con fuentes de energía renovable. Y en la norma se especifican distintas maneras de incorporar estas distintos aspectos tecnológicos y administrativos en los sistemas, en los distintos edificios públicos. Bueno, para la elaboración de esta norma, como les mencionaba, participó distintas secretarías del Estado de Yucatán, dirigidas por la
Secretaría de Fomento Económico, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Innovación, Investigación, Innovación y Educación Superior, Sustentabilidad para México, SUME, participaron algunas otras asociaciones, centros de investigación como centro como el SISI y algunas universidades, ¿no? Como la Marista, Anáhuac. Entonces, SISI ha estado presente en este importante proyecto para el estado de Yucatán. Otra actividad muy importante que ha desarrollado SISI es la participación en el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, en la parte de análisis de aptitud de energía, o sea, aquí el objetivo fue identificar y priorizar áreas más factibles para cada actividad y cada sector en Yucatán. En este caso, energía, fue donde participamos, a través de distintos talleres donde expertos de distintas instituciones y secretarías del Estado, pues, y aportaron datos, experiencia sobre cómo es el uso de la energía y cómo debería ser el uso de la energía en Yucatán. Entonces, de tal manera que se puedan garantizar de manera sustentable el aprovechamiento de los recursos energéticos de Yucatán para la población y los sectores productivos tengan acceso a energía asequible, sostenible, confiable y de calidad en un marco de justicia ambiental que considere criterios de uso sostenible del territorio, certidumbre jurídica y contribuya a una mayor democracia en la gestión de recursos energéticos públicos y comunes. Entonces, esto fue lo que se atendió en el tema energía. Estos fueron los principales temas: hidrocarburos líquidos, gas natural, solar, eólica y biomasa, y los atributos para cada una de estas fuentes de energía. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo eólica. Se tomó como atributo la velocidad del viento que se tiene disponible en el estado, la distancia a las redes eléctricas para que se puedan interconectar los distintos proyectos de energía renovable eólica, cobertura, cómo es la cobertura en términos de si hay manglares, qué tipo de vegetación hay, también la tenencia de la tierra forma un papel importante, la distancia a caminos para el desarrollo de estos proyectos y la distancia a localidades. Entonces, con base a esa experiencia se crearon estos mapas de aptitud, como les decía. Aquí, por ejemplo, tenemos la velocidad del viento, donde las principales zonas de viento están en la costa norte, como vimos en láminas anteriores. La distancia que tienen a redes eléctricas, donde el morado es más viable, el amarillo es menos viable, y se determinaron las mejores condiciones y peores condiciones para el desarrollo de proyectos para cada uno de estos parámetros. Y bueno, para este caso de distancia a transmisión eléctrica, a líneas de transmisión eléctrica, el óptimo es cuando el sistema eólico está prácticamente junto a la red y cae su aptitud cuando ya estamos a 30 kilómetros de la red, ¿no? Ya comienza a ser un factor importante en el desarrollo del proyecto eólico. Y así también la distancia a carreteras, la cobertura, por ejemplo, zonas protegidas como la duna costera o algunas zonas habitadas como Mérida, Valladolid. Algunas poblaciones no pueden estar dentro de la población, la generación eólica. También la distancia a localidades. Y bueno, como les decía, la zona de exclusión, que son zonas protegidas, ¿no? Entonces, la suma de todo esto nos da el mapa de aptitud para el desarrollo de proyectos eólicos, donde verde olivo sería la zona más viable y que estaría, como se ha venido observando en las distintas láminas, en la parte norte del estado de Yucatán. Esto se hizo mi lo mismo para hidrocarburos, estos son gas natural, ¿no? Los proyectos de gas natural están muy
tienen que estar muy cercanos a la red del Mayacán que platicamos anteriormente. Energía solar puede ser, tiene que estar cercano a las redes de transmisión y a carreteras y biomasa. Y en términos generales, pues esa sería la suma de todo, donde tendríamos esta parte. Bueno, pues vemos que en el estado hay potencial para desarrollar distintos proyectos de energía renovable para el apoyo de sistemas productivos de ganadería, agricultura, generación distribuida y también hay aptitud para proyectos más grandes, como son eólico, principalmente eólico y solar fotovoltaica, ¿no? Y es importante mencionar también que las instituciones de educación pública y centros de investigación como el CICI, están tomando un papel muy relevante en en esta discusión que se está realizando para el desarrollo energético de nuestro estado. Queda más que agradecerles y quedo al pendiente de alguna pregunta que pudiera. Doctor, hemos escuchado la presentación del doctor Luis Carlos Ordóñez López, quien es investigador de la Unidad de Energía Renovable y también quien participa como integrante de este Consejo Estatal de Energía Renovable del Estado de Yucatán, quien nos ha presentado pues cómo el CICI participa y contribuye para hacer esta asesoría a los tomadores de decisiones, ¿no? En el Estado y poder trabajar en conjunto, pues en beneficio, en este caso, del medio ambiente y de todas las personas que vivimos en Yucatán. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas por parte de compañeros de los medios de comunicación o bien personas que hayan escuchado esta conferencia y que quieran o hacer algún comentario o alguna pregunta para el doctor Luis Carlos. Vamos a iniciar con algunas que tenemos acá en el chat. Además de asesorar y las iniciativas que se plantearon el día de hoy en la conferencia por parte del Consejo, ¿el CICI en algún momento podría contribuir con tecnología propia para aportar a esta parte de la eficiencia energética? ¿Sí me escucha? El CICI sí está desarrollando tecnología propia. También puede apoyar en la asesoría y la elaboración de proyectos de energía que puedan implementarse a lo largo del estado, ¿no? Por ejemplo, esto en la investigación y en la generación de proyectos, por ejemplo, para el hidrógeno verde que pueda utilizarse para la vinculación de los sistemas eólicos y fotovoltaicos a la red o para producción de hidrógeno como producto que se pueda vender. También estamos desarrollando distintos aspectos. A través de las tesis de posgrado, por ejemplo, ahorita estamos comenzando una tesis en el cual vamos a hacer un cálculo de los requerimientos energéticos para tener un transporte público basado en tecnología del hidrógeno, ¿no? Entonces, además de la tecnología que está desarrollando, sí, también puede participar en el desarrollo de estos proyectos de implementación. Muy bien, ya nos ha comentado el doctor de esas tecnologías en las que pues el CICI tiene esta posibilidad de participación. Tenemos un par de preguntas por el chat. ¿Qué tan cierto es que la CFE no permite conectar los paneles solares? ¿Sigue siendo ese un sector en el que vale la pena invertir? Supongo que es el sector de la energía renovable. Y si considera que el gobierno federal está también interesado en en estas tecnologías, en la transición a las energías renovables. Bueno, yo considero que el portafolio energético tiene que ampliarse, ¿no? Está basado ahorita principalmente en gas natural
y estamos importando gran parte del gas natural, a pesar de que tenemos grandes yacimientos de gas natural. Pero hay un compromiso también en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A nivel mundial, este año ha sido muy notorio, zonas de alta temperatura en países como Canadá, ¿no? Tienen 46 grados en Vancouver, incendios en California, grandes inundaciones en Europa. El año pasado tuvimos a través de las tormentas inundaciones aquí en Yucatán. Entonces el cambio climático ya lo estamos viviendo, ya estamos sufriendo las consecuencias sociales, económicas. Entonces sí es necesario ampliar el portafolio energético. Yo creo que lo que buscará el gobierno de la República, el gobierno de México, será establecer las mejores maneras de la comercialización de la energía eléctrica con fuentes de energía renovable. Y a nivel un poco más local, pues las personas pueden ver en su entorno muchas empresas de instalación de paneles fotovoltaicos que ponen estos paneles en casas habitación o casas o empresas con miras a reducir su consumo, ¿no? Y su tarifa. Entonces, yo creo que sí es posible, sí es necesario, y más bien será parte de cómo son las reglas de juego que se establecerán para la comercialización. Y las nuevas o las empresas generadoras tendrán que estar muy atentas a cómo son estas reglas de comercialización, ¿no? Y regresando al hidrógeno, bueno, pues una de las cosas que hace cuestionable su ingreso a la red es la intermitencia. Pero si tienen un sistema de balance como podría ser el hidrógeno, podrían mantener su producción o un nivel de producción durante todo el horario. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por acá en otro chat. Iniciativas que se han impulsado en otras entidades, incluso aquí en Yucatán, como el tema de las ciclopistas a lo largo de la ciudad, ¿qué impacto positivo tienen? Vimos en la lámina de la eficiencia de opciones de energía. ¿Tienen un impacto positivo iniciativas como estas? Sí, claro. Por ejemplo, las ciclovías, además de que reducen el consumo de combustibles fósiles, hay un efecto social de que la gente comienza a hacer ejercicio, pero también en el uso de bicicletas, y se ha visto que tiene un efecto positivo en la economía de las personas, ¿no? Personas, a lo mejor, para realizar una actividad económica tendrían que caminar o tomar un transporte para llegar a un lugar, su centro de trabajo, o si tienen un pequeño negocio o es parte de la economía informal, pues lleva en sus manos o en algún dispositivo lleva su venta, ¿no? En cambio, ya con una bicicleta puede ir y venir más fácilmente con sus productos. Entonces, ese es un aspecto positivo. Otros aspectos positivos que se han visto en otras entidades era lo que les platicaba de la iluminación solar, ¿no? Perdón, la iluminación con sistemas de LED o otras tecnologías más eficientes. Les platicaba que en el país se tienen alrededor de 10 millones de sistemas de iluminación pública. Entonces, a través de la sustitución, distintos municipios han reducido su consumo. Les platicaba que va del 5 al 10% del presupuesto de gasto corriente de los municipios, se va en iluminación, ¿no? Pues si hacen una sustitución de luminarias por tecnologías más recientes, podrían tener una reducción de hasta el 40%.
nos decía la CONUE, ¿no? Entonces, pues eso es muy valioso. Y así hay muchas acciones de eficiencia energética que son necesarias hacer para en distintas partes del país para que podamos hacer un mejor uso de nuestros recursos energéticos. El bombeo, iluminación, el transporte, como les decía, es el gran consumidor de energía. Bueno, pues hay que hacer un transporte masivo, hacerlo eléctrico, utilizar fuentes de energía renovable para ello, principalmente. Regreso al micrófono. Gracias. Y ya por último, justo en esto último que comentó en el tema de transporte, ¿qué tan viable sería una transición en Yucatán a transportes eléctricos o otras opciones de movilidad urbana? Bueno, de alguna manera es muy, muy sencillo, considero. La tecnología de autobuses de transporte público eléctrico ya es una tecnología madura, se ha utilizado ya muchas décadas. Hay obviamente tecnología más moderna, más eficiente. Entonces, considero que puede ser fácilmente, ya sea que sea completamente eléctrico, como los trolebuses que ocurren en Ciudad de México, o también podría ser a rutas a base de tecnología del hidrógeno, como mencioné hace rato, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que comenzar y que sí, sí podría ayudar en ello es hacer los estudios de factibilidad, ¿no? O sea, definir rutas, tecnología, consumos energéticos y trazar las posibles rutas más eficientes con estos sistemas eléctricos. Muy bien, doctor, pues agradecemos muchísimo que nos haya dado la oportunidad de interactuar a las personas del público y compañeros de los medios con este importante tema que pues tiene una trascendencia relevante para la vida de todas las personas que vivimos en el estado de Yucatán y en materia de energía, ¿no? En las energías renovables. Y de esta forma damos por concluida la primera plática de este ciclo de divulgación, La ciencia en pro de la sociedad. Agradecemos la presentación del doctor Ordóñez López, quien es investigador de la Unidad de Energía Renovable del CISI e integrante del Consejo Estatal de Energía Renovable del Estado de Yucatán. También agradecemos a las personas que han seguido esta transmisión en vivo a través de la cuenta arroba CISI Oficial y les invitamos a seguir pendientes de los eventos y actividades de divulgación que estaremos realizando en breve. Nuestra próxima plática de este ciclo de divulgación es el 22 de septiembre. Y se titula Ciencia para la conservación de la cuenca de la península de Yucatán, que será dictada por el doctor Adán Caballero. Hasta la próxima.